No existe reparación, pero tampoco habrá posibilidad de justicia. Y esto es importante. No va a haber posibilidad de justicia porque no se quiere dar posibilidad de reparación. Porque si hubiese una posibilidad de justicia, es imposible negar la reparación. Si hay una ley que te dice, o una sentencia que te dice, que te privaron de manera ilegal de una vivienda, el paso siguiente es recuperarla. Por eso es importante esto. La ley de memoria democrática no va a dotar de justicia a las víctimas. Y no va a dotar de justicia porque no se quiere. De que alguien prosperara por su mérito, por su esfuerzo, por su valía. No, lo único que primó durante 40 años era a quién conocías, cuál era tu relación con el régimen. De hecho, es que hablo en el caso de Marsans, por ejemplo, es si no conseguías un certificado de actitudes políticas que te dijera que eres afecto al régimen, no podías abrir una agencia de turismo, por ejemplo, una agencia de viajes. No.